escucharon las sirenas. Entonces todos pues nos tiramos al piso, toda la gente, una a correr, otras al piso, otras a otras oficinas de allá. Pues sí, le corrió el chavo para acá y se cayó. Y luego ya llegaron, yo siento que gente de aquí mismo a atenderlo, algún paramédico de aquí. Los mismos compañeros de aquí que estaban, como lo vieron salir corriendo, lo detuvieron aquí afuera, en la parte donde están los murales. ¿A la mujer también? No, se me hace que es así. Se fue, no sé, es así, no. ¿Ante la confusión? No. Oye, ¿cuántas heridas presentaba en otra liga? Creo dos. Aquí traía el muchacho. ¿En el hombro? Aquí en el hombro, sí. Aquí en esta parte de aquí. ¿Y se lo llevaron inconsciente? Estaba consciente. ¿Escuchabas de cuál, qué se trataba la molestia de la persona? Para el parecer traían problemas por claves de ellas, no sé, supuesto. Una extorsión. ¿Nunca supiste? No, nunca, sí. No supe bien porque, pues, le digo, todos nos echamos a correr. ¿Tirar? ¿Con quién discutía? ¿Con un empleado de aquí de la secretaría? Con entre ellos dos, ella estaba hablando por teléfono herido, como que al parecer estaba hablando a otra persona. Entonces, por lo que yo entendí, a saber, sí, se me hace que el otro se ya fue el que creció y fue que así que le sacó la pistola. Fue que le dispararon. Presumiblemente fue por extorsión, porque algún problema entre ellos dos. Una plaza que no le cumplió, no le dio. No le puedo decir bien qué fue, porque pasó, pero al parecer lo que se estaba escuchando fue algo así. Era algún problema entre ellos, güey. No sé si. ¿Sí? Allá afuera. Allá con la pistola. ¿No es fácil que ver el número de seguridad que tiene nosotros? No.